y la Policía Nacional entregó un balance de los operativos contra el contrabando, especialmente de la carne que viene desde Venezuela. Hay también resultados y aprehensiones de otros elementos también de contrabando. La Policía Nacional viene realizando operativos en conjunto con la DIAN, la Fiscalía, Armada y Ejército para contrarrestar el contrabando en esta zona de frontera. Se han incautado en los últimos días 25.000 kilos de carne de procedencia venezolana. La Policía Nacional, en el marco de su estrategia de la seguridad ciudadana, ha venido realizando de la mano de la DIAN, de las diferentes instituciones, tales como el Ejército Nacional, la Armada y la misma Fiscalía General de la Nación, diferentes operativos tendientes a controlar este flagelo del contrabando. Es así como especialmente hemos desarrollado operaciones esta última semana, dos de ellas en Arauca Capital, dedicadas a la situación del control de los cárnicos. Hemos obtenido como resultados en los perecederos, o sea, en este resultado de los cárnicos, alrededor de 25.093 kilos. Esto representa precisamente un freno a este tipo de modalidad que se venía incrementando. También se ha incautado gran cantidad de combustible de contrabando. Asimismo, hemos logrado realizar una incautación muy importante en un total de 51.277 galones. Esto con el concurso de nuestra Armada Nacional, el Ejército, como ya lo había manifestado. Estos operativos se han desarrollado tanto en Arauca Capital, en Saravena, Arauquita y en el sector de Tame. Las autoridades también han incautado licor de contrabando en esta región del país. Hemos logrado incautar 1.425 litros representados en licores que iban a ser distribuidos a lo largo y ancho de nuestro departamento y que ante la acción efectiva de los controles policiales se ha logrado sacar este tipo de mercancías ilegales. 54 celulares y 214 cabezas de ganado se han podido recuperar por parte de la Policía Nacional. De igual forma hemos logrado incautar 54 unidades de celulares. Estos celulares son mercancías que habían ingresado irregularmente al país bajo esta modalidad del contrabando y un total de 214 cabezas de ganado en el tema de los bovinos. Así hemos realizado actividades en pro de controlar este ejercicio del contrabando. La Policía, DIAN, Ejército y Armada Nacional realizan operativos en el paso de las canoas para contrarrestar la carne de contrabando. Como manifestaba, pues hemos tenido resultados importantes. A diario realizamos operaciones en lo que es el sector de las canoas, el paso de media agua, en fin, en el malecón, donde hemos incautado diferentes materiales, carne en canal. Todos los días hacemos este tipo de operaciones y vamos a insistir y seguir fortaleciendo la institucionalidad para controlar este tipo de flagelo que nos está acaeciendo ante el tema de la migración ilegal de los venezolanos que traen esos productos especialmente. La policía continuará con los operativos también en la plaza de mercado para incautar la carne de contrabando que está siendo mezclada allí con la carne legal. Efectivamente, en la plaza de mercado también venimos realizando unos controles especiales. Ahí hacemos un llamado de atención y especialmente hacia los comerciantes. Hemos detectado que algunos de ellos compran 10, 15, 20 kilos al frigomatadero y con estos se conservan durante toda la semana. Pero cuando vamos a pasarle revista, estos establecimientos tienen sus aranceles llenos, entonces quiere decir que hay una doble moral, entonces la invitación también es hacia eso. Los controles policivos vamos a continuar, pero invitamos a la ciudadanía a tener una cultura hacia la legalidad. La Policía Nacional hizo una recomendación a la comunidad para que no compren carne que les están vendiendo casa a casa en los diferentes barrios del departamento de Arauca.